En efecto, en relación a la revisión de los 22 puentes atirantados realizados en administraciones anteriores, se contrató a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para realizar estudios para el análisis del comportamiento estructural, no estructural, estado de uso y conservación actual, apegándose en detectar fallas estructurales que pudieran provocar pérdidas humanas, materiales o causar costos adicionales importantes al gobierno del estado. Por lo anterior, se emitieron los dictámenes respectivos, en los que cabe destacar lo siguiente. Uno, no están en riesgo de colapso los puentes, indicando que las estructuras se encuentran en buenas condiciones, lo que garantiza la seguridad de los usuarios de las vialidades. Por lo tanto, se continuará con las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo, así como revisiones periódicas para evitar el deterioro natural a causa del tiempo transcurrido desde su construcción. Dos, se advirtió que los tirantes que colocaron en su mayoría son elementos ornamentales, toda vez que se encuentran anclados a una estructura independiente de la superestructura de los puentes, por lo que carecen completamente de función estructural de soporte, lo que representa desde luego un sobrecosto en su construcción. Número tres, se identificó que dicho sobrecosto por tirantes falsos o de ornato asciende aproximadamente a la cantidad de 83.3 millones de pesos. Es relevante señalar que estos dictámenes se aportarán como elementos de prueba a las carpetas de investigación que se están integrando por la Comisión de Probables Delitos. Finalmente, señor, informar que el Gobierno del Estado invertirá 13.7 millones de pesos para trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en estos 22 puentes para garantizar su buen estado de conservación.